Las tradiciones navideñas son un símbolo de la cultura venezolana. Sin embargo, a raíz de la crisis en la que está sumergida el país, muchas cosas han cambiado. Por eso hoy quisimos preguntarles a los habitantes del estado Sucre cómo harán para mantener estas costumbres que van desde la cena navideña, los estrenos e incluso la decoración del hogar. Alida Serrano. Ay, mi amor, esto está difícil, bastante difícil, porque imagínate, mi casa tengo años que no la pinto. Y este año menos. Y las hallacas, bueno, imagínate cómo está todo para poder uno hacer unas hallacas. Ay, no. Nada, menos, menos. Uno ahorita lo que consigue es para medio comer y si es enferma, la pastilla. Así como yo que soy hipertensa, comprar la pastillita y más nada. Sí, muchísimo, muchísimo. Cada día pues es más difícil tratar de mantenerlo. Pero bueno, siempre se hace el esfuerzo. Pese a las limitaciones económicas, la mayoría de los encuestados coincidió en que harán grandes esfuerzos para no dejar que este diciembre mueran las tradiciones navideñas. Desde el estado Sucre, Andrea Fabiani.